Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otra entrega de The Crookman, por fin. Llevo un día con el juego parado, unos días con el juego parado, lo siento, es que, como he dicho, estaba de examen, estaba ocupada, pero ya estoy bien. Y estoy muy feliz, muy contenta. Vamos a seguir. Estaba con este, ¿verdad? Sí. Ya habíamos dejado a Fluffy. Prrr. 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 Mierda. David no responde a las llamadas. ¿Dónde habrá podido ir algo así? Paul. ¿Qué hacemos? Yo sabía que nosotros no deberíamos haber dejado ir a David solo. Marion. Cálmate o algo así. O estate tranquila, no te preocupes más. ¿Cómo quieres que me calme sobre por esto? Se ve que está. Se ve que David está como muy ocupado, frustrado o algo así con tantas cosas, con el tema de su madre y con Shirley, y por eso está un poco así. Será por eso. Está desgastado por tantas cosas. Porque Warren es desgastado. He's even suffering over. Algo así como. Todavía no sé, todavía está sufriendo por viejas heridas. Más o menos. Yo estaba siempre asustado. Asustada por él. Porque Mario me parece que es una chica, sí. Uy, perdón. Asustada de que él pudiera hacer cosas que luego no pudiera darle la vuelta de nuevo. O sea, que no pudiera luego remediar. Yo le sugerí que limpiara su mente, que lo olvidara todo, pero eso no ayudó. Ahora lo hizo, no sé. No era una mala idea. Pero era un error para mí. Fue un error mío coger este lugar, o sea, elegí este sitio. ¿No? Mierda, lo llamaré otra vez. Si él no responde, llamaremos a la policía. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te refieres a esto? ¿Por qué esta habitación? ¿Por qué te refieres a esto? ¿Eh? No me digas que son por las historias de fantasmas como siempre. Siempre hablan de historias de fantasmas. Siempre hablando sobre que tú ves cosas y no sé qué mierdas. David. David, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Central Hospital. Hospital Central. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Escucha, voy para allá. Espérame. No te muevas, no muevas ni un solo músculo. No vengas. Por favor, no. Déjame solo. ¿David? ¡Ey, David! Mierda. Sobre el día que yo fui a ese lugar con mi motocicleta. Creo que se acuerda de cómo llegar hasta allí porque fue una vez con la moto. Marion, voy a ir a ver a David. Iré contigo. David es mi amigo también. Y no puedo ignorarle en un momento, una situación así. De acuerdo, vamos. Este tipo de juego no, no estoy tan mal con el inglés. Pero me pongo a jugar a Cops Party, como hay tantas palabras que no entiendo. Dios mío. Esto no puede ser. Es que en el fondo no soy tonta, entiendo el inglés, pero es que. El coche de David. Él debe haber estado aquí. O sea, debe estar aquí. Vamos, Marion. Está oscuro. Solo estate cerca detrás de mí, ¿vale?
De acuerdo. Ahora los manejamos a ellos. Qué chulo. Se puede guardar partida, así que vamos a guardar aquí. ¿Qué eran esos pasos? Venían de las escaleras. ¿Eres tú, David? Coño, me atasco. ¿Dónde pude haber ido? ¿Al tercer piso? Al tercer piso, no, al último. ¡Ah! Ahí está. ¿Quién hay ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Una chica? ¿Qué estás haciendo en este lugar, en este viejo lugar? ¿Tú odias a las Sisis como yo, verdad? ¿Qué es Sisis? Sisis no es un nombre, pero ¿qué es eso de Sisis? Mariquitas. Mariquitas. Tú eres las mariquitas como yo, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ese me he quedado yo, qué? Tu amigo es importante para ti, ¿no? ¿Quién coño es esa tía? ¡Ey! ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué esto? ¿De qué va todo esto? Ve a verle. Entendí nada. Hombre, ¿qué demonios fue eso? Deduzco que aquí no va a estar. Hemos subido aquí arriba para ver a la chica esa. O sea, se parecía un poco a la chica de del hotel. ¿Hay alguien ahí? ¿David? ¡Hey! ¿Quién eres tú? Ah, vale, son todos los que ha visto David. O sea, todos estos. ¡Yo! No eres el gato de The Witch House, ¿vale? ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo tú aquí todo solo? Aquí, todo solo. Aquí solo. ¡Ey! Es tu amigo, ¿cierto? Ve y corre a salvarle. Cuéntale la verdad. ¿Eh? ¿La verdad? ¿Qué? Cuento contigo. Algo así. ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué hay tanta gente aquí? No lo entiendo. O sea, no lo pillo. Vale. There was a crook man. Había un hombre torcido. Y él caminaba torcido por ahí. La canción de antes. ¿Un niño? No me digas que hay un niño por aquí. Se mueve solo. He found a crown strings upon a crow's tail. La canción de antes, que encontró una cosa, una moneda torcida, no sé qué, un estilo torcido, yo qué sé, cosa rara. Y él compró un gato torcido. Entonces vivieron ahí en una casa torcida, no sé qué mierda es. Niño, ¿qué estás haciendo? Y ellos vivieron todos juntos en una pequeña casa torcida. ¡Ey! ¿Estás escuchando? Cuando entonces él tenía un torcido pensamiento. ¿Por qué está? ¿Por qué tengo tantas cosas torcidas o algo así, no sé cuánto? ¿Por qué debo yo ser torcido? O sea, instead. O sea, ¿por qué tengo que estar torcido? ¿Por qué he empezado a pasarme esto? No lo sé, sinceramente. Instead, no sé qué es. Instead. En lugar. Vale, en lugar de empezar, no sé qué. Sí, vale. Así que el hombre torcido se puso a llorar. Y él no podía entender por qué, no sé qué. Él estaba triste todo el tiempo y él entonces suspiró, algo así. Así él
David te está esperando, ve a verle. ¡Ey! Él estaba con él. ¿Por qué él conocía a David, no? Le conocía a David, o sea. Entonces él estuvo con él, se quedó con él. O mejor olvídalo, vámonos, vamos, Marion. Marion, ¿qué pasa? Para. Estás tomando el pelo o algo así. Una cosa rara, no sé qué. Tú sabes que esto no es tiempo para esto, ¿verdad? ¿Ah, Marion? ¿Qué quieres decir? ¿Chasing you? Burlas, sí, tomar el pelo. ¿Cómo que tomarte el pelo así? Solo... O sea, ¿con quién estás hablando? Algo así, cosa rara. ¿Con quién estoy hablando? Deja de... Int para de intentar... Spock. A ver. O sea, que he estado todo el tiempo hablando solo. LOL. O sea, voy a hablar, me hablo como un espectro, cosa rara. Yo sé que no hay nadie más por aquí. Entonces necesitamos encontrar a David, nada de bromas. O sea, que todos esos eran fantasmas. Así que eso, ¿qué? ¿Qué es eso? Marion. Vámonos y salgamos del hospital. Lo siento por intentar haberte asustado o algo así. No te preocupes, yo encontré a David. Espera, voy a estar contigo, estaré contigo. Si algo pasara, entonces nos pondremos a los dos en peligro, así que por favor, solo confía en mí, ¿vale? De acuerdo, por favor, vuelve pronto. De acuerdo. Vamos. Que todo eso o me lo he inventado. Solo espérame, David. A ver, o que todos esos personajes le han aparecido en la mente porque se los ha imaginado o algo raro, no sé qué ha pasado. O que realmente David sea un hombre torcido de mente y se haya imaginado esos amigos imaginarios raros, ¿vale? Son teorías que tengo. A lo mejor esas personas no eran personas reales, eran producto de la imaginación de David. David, ¿qué estás haciendo tú aquí? Detector. Yo quiero creer que a lo mejor es eso. No sé. David. Paul. ¿Por qué estás aquí? Vine a buscarte. Yo te preguntaré por una buena explicación después. Por ahora, vámonos a casa. Olvida todo de mí. Solo déjame solo. ¡Ey, Dave! ¡Mantente lejos! O sea, al fuera. ¡No! ¡David! ¡Tú! Soy... I'm hopeless. Espera. Yo soy yo alguien sin esperanzas. He estado caminando, pero no he encontrado nada. Y nunca podré ser feliz, nunca seré feliz o algo así. Soy un hombre torcido. No importa el qué. Eso es porque yo seré así. Todas esas cosas son las únicas cosas que tendré, o cosas raras, no sé. Soy un hombre torcido que no, no sé. Que no tiene. ¡No soy yo! ¡Es el otro! David, ¿qué? No, no eres tú, es el otro. Agonía. Viviendo con esta agonía. No hay nada. Básicamente que no quiero vivir, que no quiero estar más así. Quiero acabar ya con todo. Así que ahora mismo. Ahora mismo. David. Persuadir, quitarle la arma o pegarle. ¿Pegarle?
Au, au, au. You damn monster, aléjate de David. O sea, el maldito monstruo, aléjate de David. Ey. Oh, para. Oh. ¡Ah! Eso duele, para, coño. David, ¿has vuelto con nosotros? Bien elegida la respuesta correcta. ¡Jaja! Bien, vamos a conseguir el final bueno. No digas esas cosas que yo estoy aquí, ¿vale? Que no me he ido a ningún sitio. Yo he estado aquí todo el tiempo desde el principio. ¿Qué demonios? Es como si estu como si no estuviera. Es como si estuvieras enfermo, como si te hubiera pasado algo, como si te hubieran poseído alguna cosa extraña. Y yo te juro que no parecías tú, algo raro. La traducción será algo así. Yo te apuesto que no eras tú, que ahora mismo no eras tú presente el que estaba aquí delante mío. Que acaba de pasar algo muy raro. Ahora. Sobre esto. De lo que se estaba haciendo aquí. Tú realmente debes contarme todo lo que ha pasado aquí, ¿vale? Así que cuéntame todo lo que ha pasado. No fumes, es malo. Sissy, Dee y Fluffy y el monstruo torcido. Así que tú crees en el monstruo. Es mi fantasía oculta, algo así. Como una imaginación. Bueno, ya ves. No es exactamente fantasioso o algo así. Yo no suelo contárselo a nadie de que puedo verlos. Tú y Marion nunca me creéis. O sea, que eres tú el que ve cosas raras, ¿vale? De todas formas, sobre Sissy, Dee y el niño, yo pienso que yo quedé con ellos, o sea, que yo estuve, les vi a ellos, estuve con ellos. ¿Eh? Eso es ridículo, Fluffy tal vez, pero Sissy y Dee no pueden estar aquí. Escúchame, David. Pip, la gente con... Digamos que trata de decir que las personas esas no eran reales, como fue mi teoría correcta. Sí. La gente con el conocimiento, ellos pueden cambiar varios sitios y tal cual, sí. Más de tu oculto numerito. Tú realmente haces divertir, haces reír o divertirte con lo oculto después de esto. Solo escucha y no son bromas. O sea, lo que no te estoy diciendo no es coña, así que tómatelo en serio. Tú. Que se ve que alguien ha estado. Un tío ha estado viviendo en la habitación en la que tú estabas, ¿cierto? Lo de aquello de los sueños y tal y cual. Familia con los problemas. Sí, problemas más o menos igual que tú. Bueno, cuando yo vi por primera vez el lugar, yo vi que estaba bien. Pero una vez que nos mudamos allí, empezaron a pasar cosas, estas cosas raras, estos sentimientos raros. Para ti y para la habitación. O sea, cuando llegaste tú es cuando se alteró todo. Yo sé que vio que había notaba un chico con conocimiento y tú eras el perfecto tipo que le venía perfecto para molestar, básicamente. Por eso él quería. Eso es por qué tú querías quedar con ese tío también. Estabais conectados de alguna forma. ¿Te estás diciendo que él me estaba llamando? Sí. Y que tú inconscientemente respondiste. Algo así. Mucha gente ha
empezado a pasar también esas cosas y siempre simpatizando con los otros y tal. Y ellos realmente van a tomar un avance sobre esto, no sé. No, llevando avances o haciendo avances. Mira, Don't I Barely? No sé qué es Barely. Barely. ¿Vale? Apenas. Apenas yo le conozco. Es que no sé quién es. Tú sabes una pequeña parte sobre que él. Sabes que él se fue. Así que. Más. Está todo. Eso es lo que te vendría bien para poder identificarles. Te vendría bien para eso. Espera un momento, por favor. Ya está. Así que tal vez tú piensas que ese chico, el cual. Así que, ¿qué pensarías tú de un tipo que es la misma imagen que tú? ¿Tú le odiarías o te caería bien? O no sé. No lo sé. Supongo que las dos cosas. Igual que él. Piensa. Piensa atrás. El hombre torcido intentó matarte. Intentando. Llevarte contigo, algo así, claro. Pero por otra parte. No había gente. Así que. Así que, ¿quién dependió de ti? ¿Quién quería tu ayuda? ¿Qué? Cham, cham, cham. Él te odiaba, pero también te quería. Pensaba que él podía compartir ese sufrimiento contigo. Así que él estaba como escondiendo tu ayuda. No sé, o buscando tu ayuda. Buscando tu ayuda tal vez. Escondiendo. No sé por qué he dicho eso. Entonces es el por qué te encontraste tú con esa gente. Es una forma de demostrar que necesita tu ayuda, bueno, cosa rara. Eso es lo que yo he pensado. Honestamente no estoy segura de, no estoy seguro si esto es correcto. Quizá no sea después de todo. Quizá estés a lo correcto. O sea, él no estaba, buscaba mi ayuda. Él me ayudó. Llevando atrás mis pasos, no sé. Mis pies. Pasos, pies. Similar. No, no es similar, pero. Mi traducción. Otra vez. No sé por qué tú y él sois bastante similares. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay algo en mi bolsillo. ¿Cuándo he cogido esto? O sea, ¿cuándo tenía yo esto? Una dirección. No sé, no creo que esté, no pienso que esté muy lejos de aquí. Voy a ir. Tengo que encontrarme con él. Tú podrías. No, ir siempre. No tienes por qué ir siempre, ¿sabes? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si pasase algo? O sea, ¿qué pasaría si pasase algo? Sí. Siento que si no voy, el hombre torcido me seguirá para siempre. Así que tengo que ir. ¿Qué remedio? David. Vuelve con nosotros sano y salvo, ¿vale? Y no quiero ir al funeral de mi amigo, ¿vale?
Sí, lo sé. Gracias. Y para esto están los amigos. Están a 4. Central Hospital Pool. Guardar. Y lo dejaremos hasta aquí. Y nos falta una última fase, que a lo mejor viene a ser el capítulo final, que ya serán, imagino, la última dirección, que creo que es el apartamento de el hombre torcido. Y ya veremos la próxima semana. A ver, suscribiros, dale a like, recomendad a vuestros amigos, seguidme en Facebook y Twitter, pregúntame en Ask, mírame de Vanas, seguidme en Chambro, descargar una aplicación para perder ninguno de mis vídeos, y estoy pensando en hacer otro vídeo de preguntas y respuestas de cricket. Así que podéis preguntarme en Twitter o en Facebook. En Twitter solo tenéis que poner el hashtag AskCricket. Y ahí pues podéis escribir las preguntas. Y luego en Facebook, pues si queréis, ponéis, vais, entráis en la página y ponéis una pregunta. O si queréis también escribirme una pregunta aquí, también me da igual, sinceramente. Pregúntame lo que queráis y yo iré respondiendo en un vídeo. Y eso es todo. Chao, amigos.